de la coronaria es, dice, observa dónde está obstruido o dónde no llega el contraste. Entonces, el siguiente paso es la cine coronariografía. Y ahí se identifica cuántos vasos están comprometidos, si es uno, es dos o es tres. Se diagnostica la localización de la obstrucción del ateroma que está obstruyendo. Y se decide, si es un viejito que ya tiene los tres vasos comprometidos, lógicamente que hay que determinar si mejor le damos tratamiento médico. Total, ya tiene 75, 80 años, ya no hace mucho esfuerzo, ¿no? El chaca chaca ya no lo hace ya tampoco. No hace mucho esfuerzo, no tiene mucha posibilidad de morirse. De tratamiento médico. Pero si sus arterias coronarias están bastante comprometidas, las tres, tiene bastante ateromas. Pero hay gente joven que tiene un ateroma, por ejemplo, si es en el tronco sobre todo, un ateroma que obstruye. Pero el resto de la coronaria están más o menos permeables. ¿Qué le vamos a hacer? Cirugía, ¿no es cierto? Le ponemos bypass. Se discuten, ¿le hacemos cirugía o le entramos con un catéter y le ponemos un stent? O sea, le hacemos angioplastía y luego un stent. Pero determinado por la cine coronariografía, diciendo que hay una lesión bien establecida en algún segmento de la coronaria, pero el resto de la coronaria está bien. Pues si tú tienes que hay toda la coronaria está obstruida, ¿para qué le vas a hacer el bypass, no? ¿O para qué le vas a romper una obstrucción? Salvo que sea muy, muy severa y lo puedas hacer paliativamente. Pero los que tienen localizado el ateroma, sobre todo en tronco, son candidatos a cirugía. Algunos defienden la angioplastia. Mayor a tres vasos comprometidos es el bypass. No, me refiero a que puede ser uno con una lesión crítica, sobre todo en el lado izquierdo. Va hacia la angioplastía o hacia la cirugía. Si es difuso, hay que contemplar si es diabético, difuso y la coronaria en su recorrido todo está casi obstruido o semi obstruido. Es más preferible darle tratamiento médico. Se ha demostrado que con el tratamiento médico, manteniendo niveles muy bajos de colesterol y triglicéridos, la placa ateromatosa va perdiendo grasa. Cuanto menos grasa tenga, tiene menos inflamación. Cuando hay más grasa, hay más inflamación y lo hace más factible de rajarse, de quebrarse esa placa y presentar una trombosis aguda. Primero agregación de plaquetas y después trastorno de coagulación por la formación de un coágulo con fibrina y todo, y tapa el vaso, se va al infarto. Ok. ¿Qué sigue, por favor? ¿Quién se quedó, uno de sus compañeros? Curioso. No, no. ¿Quién sigue? Nada, ¿ah? A ver, está durmiendo, pero ya le despertaste. Ya. Ahí parece bien, como tapa. ¿Dónde está el? Toma. Si quieres. Ya. ¿Qué pasa con el cemento ST en ese electrocardiograma? Ya está escrito ahí, pero me diga la delegada que lo tiene. ¿Cómo está el cemento ST? Aquí. Elevado. ¿Está isoeléctrico o está elevado? Casi. Está elevado, ¿no es cierto? Mira. Pero tiene una elevación con una concavidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ok. Esa es la elevación de 2 y de 3. La 2 y 3, ¿qué son derivaciones? ¿De qué parte? Inferior. Muy bien. Pero mira, también tiene el B4. Elevado. B4, B5, B6. Antero, lateral, ¿no es cierto? Esto
cuando es una lesión que está en D2-3, ¿de qué coronaria es? La que llega atrás, la punta y atrás de la derecha. Derecha. Aquí estamos viendo que hay compromiso al lado derecho. Y acá, B5, B6, B4, B5, B6, coronaria izquierda. Pero ya es por parte del territorio de la coronaria. Ahí tú te das cuenta que es bien amplio, ¿no? Esta elevación del segmento ST en forma de cóncavo. ¿Qué cosa es? Lo más probable es que sea una pericardia. Lógicamente no se contente con eso, sino tiene que tener los antecedentes, los factores de riesgo y tiene que pedir, aparte del electrocardiograma, le pides una troponina y una enzima. ¿Están negativas? Es una pericarditis. Muy bien, una pericarditis. ¿Qué sigue, por favor? A ver, llama a otro compañero. A Roy. ¿Ah? Roy. ¿Quién es Roy? ¿Qué pasó, Roy? A ver, ¿qué pasa ahí con el cemento ST? Está deprimido. Muy bien. Hay un desnivel, ¿no? Inferior para abajo. Está deprimido, muy bien. Pero hay una depresión del cemento ST, ¿no es cierto? Pero es rectificado, ¿no es cierto? En nuestro caso. ¿Qué indica? Una prueba de esfuerzo. Troponina, primero enzimas cardíacas. No, ¿a qué me refiero? Cuando se deprime el cemento ST, ¿es isquemia, es lesión o infarto? ¿Ah? Lesión. Es una lesión. ¿Epicárdica o subendocárdica? Subendocárdica. Es una lesión subendocárdica. Ok. A ver, la siguiente. Muy bien. Esa es una variante normal a veces, ¿eh? Pareciera que el cemento se está elevado, pero miren, tienen esa forma, ¿no? A veces se puede ver esa variante normal, por si acaso. Pero cuando está elevado y es rectificado, sí hay que tener en cuenta. Cuando está deprimido y rectificado, sí, pero a veces pareciera que tuviera, está elevado, pero se ve en personas normales también. Por eso hay que interpretarlo, nuevamente lo digo, el electro con el cuadro clínico del paciente. Que sigue, por favor. Ahí. Llama a alguien, a ver. Raúl. ¿Raúl? Raúl. 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 ¿Cuánta Raúl? Raúl. A ver, ¿qué le parece? ¿Cuál? Hay una Q nada más, ¿no es cierto? ¿La Q qué cosa es? Infarto. ¿Es agudo o es agudo, ¿no? Antiguo? Muy bien. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Está elevado el cemento ST? ¿Dónde está el cemento ST? En ahí está elevado, ¿no es cierto? La T está aparentemente un poco deprimida. Okay. ¿Qué sigue la siguiente, por favor? ¿Y ahí qué le parece a usted? El cemento ST, ¿cómo lo ve usted ahí? Deprimido. El B5 se ve más deprimido, ¿no? Ya también. Pero es más, tiende a ser rectificado, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es?
una lesión subendocárdica. ¿De qué parte del corazón? Lateral. Muy bien. Anterolateral. ¿Qué coronaria sería ahí comprometida? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Más que todo circunfleja, ¿no es cierto? Circunfleja. Okay. Sigue, por favor. A ver, menciona a alguien. Giuseppe. ¿Qué? No, él es nefro. Infarto renal, infarto renal. Cemento de. El cemento de ST, a ver. De cuchara, dice. También en B4 también tiende a ser una cubeta, está deprimido. Deprimido, invertido. Pero estos pacientes que tienen esta cubeta, hay que sospechar tiene impregnación. Y eso no lo vamos a poner como isquemia o lesión de suelo cárdica, sino una cubeta. Sobre todo si en las preguntas que le hacemos está tomando digital. No intoxicación, esto se refiere a impregnación del digital. Ok, que sigue, por favor. Rivero. A ver. ¿Quién sigue, por favor? ¿Ya? Bueno, mucho demora para salir, después sale, ¿eh? Aquí, básicamente, miren, el D1 está elevado al cemento ST, acá también, el D2, D3 no tanto, ABR es negativo, acá también se está un poquito elevado, pero acá sí hay elevación en la parte lateral, en la parte diafragmática, eso es una pericarditis. Ok, que sigue, por favor. Rivera, sal. Pero es otro ejemplo de... ¿De qué? Cubeta digital. Ok. La siguiente. ¿Y ahí qué hay? Depresión. Miren el cemento de ST. Depresión. Deprimido. Sí, recto. Y ahí sí un poco rectificado. Una lesión subendocárdica. Muy bien. Sigue. Muy bien, sigue. Ya. Ese ya no, ahí no lo vamos a pasar. ¿Eh? Sigue, por favor. Sigue. Eso me parece lo mismo. Hay una prueba de esfuerzo, que sigue, por favor. ¿Ya? Como su nombre lo indica, es un registro de electrocardiograma después de hacer un ejercicio. Y que sirve para diagnosticar aquellos casos donde el electrocardiograma ha sido normal en reposo, pero tiene factores de riesgo. Para eso se hace una prueba de esfuerzo. Si ya en el electrocardiograma basal hay alteraciones en la T, en el cemento ST o ya tiene Q, ya no es necesario hacer una prueba de esfuerzo. Pero hay pacientes que tienen alteraciones, perdón, que no tienen ninguna alteración en un electrocardiograma cuando se toma en reposo, está en descanso. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se hace la prueba de esfuerzo. Ok.
Es necesario, lógicamente, esto lo hace el médico, porque puede presentar arritmias, puede infartarse incluso, ¿no? Se tiene que hacer bajo monitoreo, ¿ya? No hacerlo en pacientes que recién han hecho un infarto de miocardio agudo, lógicamente. ¿Ya? Si el paciente tiene dolor o molestias, hay que suspenderlo. La prueba se considera positiva si el electrocardiograma que se toma después de hacer un esfuerzo, ¿no? Primero, si es que existe una depresión del cemento ST. Cuando hay depresión del cemento ST, esa prueba sale y ya está positiva. Primero era normal, le hago hacer ejercicio, le tomo el electrocardiograma y encuentro deprimido el cemento ST. ¿Ya? Ok. Otra, si lo consideran positivo, cuando hay extrasístoles que aparecen, o sea, una extrasístole ventricular que va seguida de otra, ojo, ya este es positivo, ¿no? Si se eleva también el cemento ST, también es positiva. Si la onda T se profundiza, crece bastante, también es la prueba positiva. Y si aparece un bloqueo de rama izquierda, también se considera positiva la prueba. Ok, que sigue, por favor. Que siga, nomás eso ya es... Siga. Ahí vemos la prueba, miren. Entra con este electrocardiograma y el cemento ST se deprime. Bah, se baja. Esa prueba ya es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Que sigue, por favor. ¿Ya? O aparecen extrasístoles, ¿no? Muy, muy seguidas, muy continuas. También es positivo. Que sigue, por favor. ¿Ya? También cuando el punto J se deprime, pero se tiene que considerar también una variante normal. Que sigue, por favor. Sí. Y aquí se eleva el cemento ST y acá hay una cumba, bien, es un infarto ya, infarto y elevación del cemento ST. Ok, sigue, por favor. O el QRS se ensancha. ¿Cómo hace un diagnóstico de bloqueo de rama derecha? Primero, que hay que ver el QRS. ¿Tango o tango? Ah. Y si es un bloqueo de rama derecha, ¿en qué derivaciones tiene que ver? B1, B2. Muy bien, excelente. ¿Y qué va a haber ahí en el complejo QRS? La oreja de conejos. Muy bien, los cachitos. ¿Qué sigue, por favor? Es una onda T que se ha elevado mucho después de del ejercicio, también es considerable positivo. Que sigue. Acá depresión del cemento, miren, depresión del cemento ST. Si hay depresión, entra con un electrocardiograma normal, le hago ejercicio y después del ejercicio el cemento ST se me va abajo, ya es positiva. Que sigue, por favor. Ya. Aquí el complejo QRS se ensancha, pero aquí, más que todo, fíjense, este complejo es ancho, pero no tiene onda P. Aquí no hay onda P, acá tampoco. A veces cuando vemos los complejos QRS anchos, hay que sospechar de que puedan ser extrasístoles seguidas, ¿eh? Por si acaso. Que sigue, por favor. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de arriba. Acá también es positiva porque hay depresión del cemento ST, que sigue. Que sigue nomás, por favor. Ya, siga. Ok, siga. Ya hemos hablado de las ondas patológicas, todo eso. Siga nomás. Regresa al anterior, por favor. Eso es lo que habíamos dicho, una duración de 0.04, un cuadradito, ya es considerada como una Q patológica, ¿no? Ya. Ok, que sigue, por favor. Eso ya lo hemos visto, sí. ¿Y a dónde nos quedamos? Rivera. En Rivera.
Rivera. ¿Quién es la última que salió? Rivera. Rivera. Ese es el loco. Ahí tiene delegaciones de los miembros, ¿no es cierto? Sí. Claro. ¿Cuál es tu diagnóstico? Ya no me digas nada. Diagnóstico. Parto de miocardio agudo o antiguo. ¿Qué caracteriza el infarto agudo? Onda Q tiene que haber, estamos hablando de infarto ya. Onda Q, ¿qué más? Puede haber alteraciones en la... Elevación del segmento ST. ST. ¿Ya? Y onda T invertida. Porque tiene que haber isquemia, lesión y necrosis en un infarto agudo. Cuando es antiguo, puede encontrarse solamente Q. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es eso? ¿Agudo o antiguo? Mira la onda T. Hay isquemia, y aquí el segmento de también está un poco alterado. De doble 3 ya. Ya, ¿de qué parte del corazón es? De doble 3. ¿Y ABR tú? Inferior. Muy bien. ¿Qué coronaria es? Derecho. Muy bien. Es un infarto inferior. Derecho. De coronaria derecho. Ok. Dígame a alguien, señor. Julio que sigue, por favor. Ya, por favor, dígame el diagnóstico, ¿eh? No mire abajo. Se puede tapar, ¿no? Si hay elevación del segmento ST2, en B2 se puede apreciar y en B3 también. ¿Hay elevación del segmento ST2 en B4? También hay En B2, B3, B4. La T no está invertida, ¿no? Pero hay elevación del segmento ST2. Sí. ¿Qué más? Hay ¿Esta Q será patológica? No, parece que sí. Sí, que tiene ¿patológica que para ti? No, porque no, es un tercio del... Mira, aquí sí está un poquito elevado el segmento ST, acá también, en la dirección B3, pero acá ya no. Pero no hay Q, ¿no es cierto? No. Tú encuentras Q ahí. No hay Q. Entonces, si no hay Q, no hay infarto. Salvo que tengamos una T bien elevada. Entonces, a veces, por artefactos eléctricos, puede salir un ST elevado. Pero miren, qué raro que aquí, ¿no? Perdón, acá. Aquí está... No está muy claro la elevación. Aquí sí, ¿no? B3, B4 un poco.
pero tiene más bien una concavidad, ¿no? Entonces ahí hay que dudar mucho entre una pericarditis, un infarto que se esté iniciando. Entonces son pacientes que sí requieren quedarse en observación. Que sigue, por favor. Ahí, a ver, ¿qué te parece? Allá. A ver, parece que... 4, 5, 6, 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 B2. B3, B4, B5. ¿Aquí hay Q o no hay Q? Sí, es la Q. ¿Hay Q? ¿Cierto? ¿Hay elevación del cemento ST? ¿También está elevado el cemento ST? ¿Qué es también? B6. ¿Hasta B6? Pericardio. ¿Está derivado de B1 de a BL? De 2 también. También, pero que mira, si está acá la Q clarita acá con elevación de cemento, la Q elevación del cemento ST, ¿de qué área del corazón es este infarto? Mira, B1 no, ¿ah? No. Tiene la E, hay Q acá. Pero de B2 sí hay Q. Acá hay Q. Acá hay elevación. Es un infarto. Anterior, muy bien. Lateral. Y lateral amplia un poco. Aquí y acá. ¿Qué coronaria es? Izquierda, circunfleja, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué sigue, por favor? Aquí están comparando un electro que le toman a un paciente, al mismo paciente, acá sale normal y acá ya aparece una Q. Eso es, la Q significa necrosis, ¿no es cierto? Ok, ¿qué sigue, por favor? ¿Ahí qué le parece? Pericarditis. Bueno, la concavidad. Cemento ST, elevado, pero con una concavidad. Podría ser ahí. En una área diafragmática y en un área lateral. Eso es muy difícil, que esté afectando la coronaria derecha y a la coronaria izquierda. Entonces el diagnóstico es probablemente una pericarditis. De todas maneras le piden sus enzimas, su troponina. Sigue, por favor. Que siga, saque a otro, por favor. Voy. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Yo la pregunta que yo tenía, ¿hay isquemia o no hay isquemia? Sí. Isquemia. Sí, isquemia, ¿no es cierto? Con elevación de ST. Sí, isquemia. Con ¿hay lesión? Sí, también. También hay elevación de ST. ¿Hay necrosis? No. ¿Hay Q en algún lugar? No. ¿Hay Q? No. ¿Ah? No, no es Q. A ver, siempre es invertido. Una BR siempre es de partido. No hay Q tampoco, no hay Q. Recuerden, el síndrome coronario agudo comprende la angina inestable y el infarto. ¿Ya? En la angina inestable, ¿qué va a suceder? La angina inestable vamos a tener se refiere a que hay un ateroma ahí que se ha complicado, se ha rajado probablemente,
Recuerden que los ateromas que tienen más grasa son los más lábiles de quebrarse. Porque la grasa dentro de eso origina un mecanismo inflamatorio. Incluso hay leucocitos que vienen y se produce un proceso inflamatorio en la placa. Cuanto más grasa tenga, hay sustancias oxidantes, ¿no? Y todo ese componente inflamatorio hace que la placa sea más lábil. Entonces se puede romper la placa y lo primero que van a venir son las plaquetas. Son atraídas las plaquetas acá. Se forma un trombo de plaquetas. Porque el colágeno que está debajo del endotelio atrae inmediatamente a las plaquetas. El colágeno activa los mecanismos de coagulación. Quiere decir de que después de que vienen las plaquetas, comienza a formarse un coágulo, redes de fibrina. La coagulación lleva a la formación de fibrina y de redes de fibrina. Entonces ahí atrapa la plaqueta, los glóbulos, todos están atrapados en esta red de fibrina y esto es un trombo agudo. Si eso no se atiende en el momento, lógicamente puede crecer y tapar el vaso, básicamente ya. Y esto se queda sin irrigación y esto va al infarto. Pero mientras está en esta etapa, estamos en una angina inestable. Hay dolor intenso, fuerte, igual como si estuviera haciendo el infarto, ¿no? Le pedimos enzimas y no tan normales, de repente, troponina tan normal, pero el dolor es intenso. Y le tomamos un electro y encontramos que hay elevación de cemento ST, pero no hay Q todavía, no aparece la Q. Estamos frente a una angina inestable. La angina inestable se caracteriza porque hay una elevación del cemento ST. Y a veces la T invertida, acompaña. Pero no tiene Q. No tiene enzimas. Está en este momento, sí. Todavía pasa un poco de sangre. Pero puede ir hacia el infarto. Por eso el tratamiento del infarto actualmente es detectarlo en ese momento. Para que se forme el coágulo de Ostruga, generalmente a veces sucede que es necesario un tiempo más o menos de 4 a 6 horas. Si no, el paciente tiene dolor intenso y tiene factores de riesgo y se va al hospital en ese momento, nosotros vamos a encontrarlo así, que se está formando fibrina y está obstruyendo el vaso. ¿Qué harían ustedes? Se está formando un coágulo y está formándose fibrina. Trombolisis. Dale inhibidor de activar el plasminógeno. Trombolisis. Trombolisis significa lisar el coágulo, ¿no es cierto? El trombo que se está formando. O antifibrinolítico.